Día 2, señores, gracias a Dios, hemos llegado a Nazca. Nazca es una población al sur de Lima, donde de verdad hay una erosión tremenda y no hay vegetación, no se ve ningún tipo de vegetación. Hemos llegado en este camión, venimos muy, muy contentos. Aquí atrás de esa barda, ahorita les voy a mostrar, está una pista de aterrizaje de avionetas. Y bueno, Nazca es un lugar muy raro. Como pueden ver, miren nomás, es solamente tierra, solo tierra, arena, piedras que se encuentran en este lugar. Y bueno, Nazca se ha hecho famoso porque aquí, bueno, voy a poner los lentes porque aquí está muy, muy duro el sol, pero el clima está muy agradable, aunque está el sol vivo, pero no hace calor, no quema, pero bueno, a nosotros sí afecta. Quiero decirles que Nazca se ha convertido en un lugar de muchas visitas de muchas personas que quieren entender el misterio de lo que son los extraterrestres. Claro que no ha sido totalmente probado la existencia de los extraterrestres, pero no por eso quiere decir que no puedan existir. Todo queda en esa manera de ver las cosas, de posiblemente, de a lo mejor, de quizá, de me dijeron, de escuché, de que vi. Pero realmente no hay algo comprobado ya realmente, ¿no? Hace poco tiempo en History Channel estaban anunciando viajes a Nazca y bueno, pues realmente el día más caro de nuestro recorrido es el día de hoy. Hoy es el día más caro porque no es barato subir a una avioneta y todas esas figuras que vamos a ver ahorita se encuentran allí. Son figuras labradas en la tierra. No se sabe cómo, no se sabe por qué. No se sabe por qué no se erosionan o por qué no se deshacen. Aquí vamos a ir a varios lugares desde el cielo. Miren, tenemos aquí las imágenes. Vamos a ir al Cerro de Marcha, que es el Valle de las Tranchas. No vamos a ir como ellos que van subiendo la arena, sino vamos a ir en la avioneta. Luego vamos a ir al Centro Administrativo Los Paredones, que está aquí cerca de nosotros. Y vamos a ir a los petroglifos de Quemazón, ¿no? No sabemos por qué están labrados. Si ustedes se fijan, ya a lo cerca ya se ve una figura ahí de un animalito. Más acá vemos unas arenas del desierto, el cementerio arqueológico de Chauchila, que no se sabe exactamente por qué las personas tienen todavía su cabello completo, casi se podría decir, de un color que no es propio de acá. Entonces todo esto habla de que a lo mejor hubo una relación con personas que no eran de estas tierras. Tenemos ahí una forma como del felino, como un gato, ¿no? Que vamos a ver nosotros, que está labrado en la piedra, en la tierra, pero no se sabe cómo se hizo ni por qué no se erosiona. Y bueno, vamos a ir al Museo de Chauchila, a Centro Administrativo Los Paredones, al Valle de las Trancas. Allí no vamos a ir, pero yo les invito, hermanos, a que nos acompañen. No dejen de acompañarnos y de visitarnos, de visitar Nazca alguna vez en su vida. Gracias a todos por estar aquí. Vamos a ingresar. Ahorita les pasamos lo que es la entrada a las avionetas de aquel lado. Miren, ya está ahí el grupo. Voy para allá si no me dejan. Cuídense. Gracias. Bueno, pues vamos ingresando ya para adquirir nuestros boletos. Aquí a los extranjeros, como es mi caso, nos piden los pasaportes. No podemos subirnos a una aeronave. Incluso en Perú, cuando entramos a los hoteles, todo eso nos piden el pasaporte. Recuerden que las únicas identificaciones válidas en el extranjero es el pasaporte. Entonces, estamos aquí nosotros preparándonos. Ahí está la fila de personas. Ahí es donde se adquieren los boletos para subir a la aeronave. Aquí es renta de carros, porque pues, mucha gente viene en un carro, quiere rentar. Entonces aquí está ya la fila del grupo, aquí estamos y ahí están pidiendo el pasaporte, revisando los documentos, que nuestros nombres estén allí, que verdaderamente coincidan, para luego pasar por allá afuera. Vamos a vernos allá en lo que es la aeropista o la, ¿cómo les diré?, la pista de aterrizaje de la avioneta. Así que muchas gracias a todos por estar en contacto en este viaje, día número 2. Continuamos.
Bueno, pues miren, ya llegaron esas personas muy contentas del viaje y ahora pues vamos a nosotros, nos vamos a subir a uno de esos. Todavía no sabemos a cuál de esas avionetas que están allí esperándonos nos va a tocar, pero nos va a tocar alguna. Esta es la pista de Nazca, preparada para avionetas. Ahí están esos círculos donde nos dicen que debemos de esperar. Pues bueno, con la ayuda de Dios vamos a comenzar este recorrido. Muy bien, bueno, pues estamos aquí muy contentos, a punto de iniciar este viaje. Está nuestra avioneta. Más y el grupo también se está preparando, así que gracias a Dios que podemos subirnos a una avioneta. Es uno de los sueños cumplidos. Yo creo que todos ustedes alguna vez también se van a subir o ya se subieron. Vamos a visitar estas imágenes de Nazca, que no se sabe exactamente cómo fueron hechas o cómo fueron tomadas o cómo fueron labradas en la tierra, pero bueno, ha llegado el momento de iniciar nuestro recorrido. Acompáñenos. Día 2 de nuestro viaje. Nos van a dar unas instrucciones, los dejo. Seguimos en contacto. Bueno, vamos a ver todas estas figuritas por ambos lados, ya por la izquierda y por la derecha. Aquí tenemos nuestros audífonos, miren nomás, vamos a usar nuestros audífonos para este viaje. Así que, pues bueno, nos dan la bienvenida el piloto y el copiloto que nos van a acompañar en este bonito recorrido. Pues le damos gracias a Dios porque pues, es un viaje único en la vida. Gracias.
Es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Hemos terminado este viaje en Nazca, fue una gran experiencia. La verdad, sí me mareé, hay muchas curvitas, pero estuvo muy bien. De todas maneras, es una experiencia única que no se volverá a repetir en la vida y que hay que aprovechar. Ojalá que cuando ustedes vengan se animen a subirse a la mochila y les va a ir muy bien. Ahorita vamos a ver a un grupo que ya se va a subir para que estén bien al pendiente, ¿eh? Gracias, hasta luego. Pues gracias a Dios hemos terminado este día número 2. Acabamos de comer aquí en un restaurante en Nazca. Nazca es un lugar, una tierra muy, muy, ¿cómo les diré? Una tierra muy árida. Yo me quedé sorprendido de ver, pues, y de escuchar. ¿Saben cuántas horas llueve al año en estas tierras de Nazca? 8 horas. Imagínense lo que es 8 horas al año. Entonces casi no hay agua aquí. Sin embargo, gracias a Dios, toda el agua que cae a las montañas, que son enormes, allá se ven. Ahorita estamos en una tormenta de polvo. Gracias a Dios subimos a las avionetas cuando no había polvo y pudimos estar bien. Así que, pues este es un lugar muy árido del sur de Perú que pudimos venir. Estamos a 7 horas de Lima, ya está nuestro camión listo para irnos. 7 horas hasta Lima, pero valió la pena. De verdad fue una grata y una grandísima experiencia haber vivido esta experiencia de ver estas esculturas, estas imágenes extrañas, que unos dicen que fueron los extraterrestres, otros dicen que fueron las personas antiguas de Nazca. Lo importante y lo interesante es que tienen casi 2000 años y no se borran, no se eliminan, no se quitan y solo se ven del cielo, no se ven de abajo. Si ustedes se acercan, pues no se ve nada. Tiene que subirse uno a un avión. Muchas gracias a todos, que Dios me los bendiga. Día número 2 terminado. Nos vemos mañana. Mañana llegamos a Cusco. Si Dios nos permite, un lugar maravilloso. Así que nos vemos mañana. No se pierdan el día número 3. Hemos terminado el día número 2. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Muy buenos días otra vez. Gracias a Dios. Después de este viaje desde la ciudad de Lima, hemos llegado a este bello lugar, bellísimo históricamente hablando, Cusco, la ciudad de Cusco desde las alturas. Estas son más aventadas. No les dan de comer, son muy tragados.